Señoras, señores, una nueva edición de un programa de Coaching All Radio. En esta ocasión, camino la Ryder, pero la Ryder no ha empezado. Así que nos hemos ido a la President Cup con nuestra amiga Karina Espera, que está ahora mismo allí en New Jersey. ¿Qué tal estás, Karina? Encantada de estar nuevamente charlando con ustedes. Pero no estoy solo, no estamos solos, Karina y yo. Está también Rodrigo desde Bogotá. ¿Qué tal estás, Rodrigo? Muy bien, muy bien. Muchas saludes a todos desde Colombia, desde lejos. Y rico, con muchos deseos de comentar lo que está sucediendo y que tenemos a Karina ya, que nos va a narrar con mucha emoción todo. Pero no seguimos solos. Es la primera vez que estamos cinco personas en esto. Y tenemos nada más y nada menos que a los sultanes del swing, a los reyes del golf, a los canarios de oro, a Chicho y Octavio. ¿Qué tal estáis? Pues muy, muy bien, buenas noches desde Canarias. Muy buenas noches a todos, con mucha ilusión de empezar este programa maravilloso, desde luego. Camino de la Ryder, camino de la President Cup. La verdad, qué envidia, Karina, de estar ahí. Qué envidia sana. Estás ahí en Nueva York, New Jersey, porque la verdad es que las imágenes fantásticas que se vieron en estos días maravillosos, primer día con mucha lluvia, pero ayer, bueno, el día fantástico, como se ve, pues la Estatua de la Libertad. Y bueno, pedazos de swings, estamos viendo un muy buen juego. Pero bueno, ahí comienzas tú, porque lo estás viviendo en vivo. No, enséñanoslo, por favor, así parece que estamos en esto, ¿eh? No, la verdad es que esto es increíble. La movida igual es muy, muy inferior a lo que es la Ryder Cup, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa? Les falta años de maduración a la Presidente sí, Cup, ¿no claro. es cierto? Entonces se nota, esa diferencia se nota. Se nota en el público. Se nota en la organización, se nota en la hinchada, porque claro, no hay tanta gente disfrazada y compenetrada y no hay tantos cantos. Correcto, correcto. En todo eso se nota la diferencia. Tuvimos la fortuna el año pasado a la Ryder, entonces uno tiene la comparación directa, ¿no es cierto? Y en todo eso sí, yo diría que hasta también porque la Ryder lo organiza la USGA y esto lo organiza el PGA Tour. Entonces, en realidad, para el PGA Tour es como un torneo más. Es correcto. Organizado como el resto de los torneos que he tenido la fortuna de ir a cubrir. Sin embargo, la Ryder Cup está organizada al más altísimo nivel. Es impresionante, cuidan cada detalle. Sí, se ve. La transmisión es impecable, es impecable. Sí, totalmente. La verdad es que está bastante bien. Y la verdad es que, bueno, hay mucho nivel, pero vemos también mucha diferencia entre ambos equipos, ¿verdad, Karina? Porque vemos que el resto del mundo, pues no lo lleva bastante bien. Yo esperaba tal vez mucho más de algún que otro jugador, pero vamos, que creo que Estados Unidos tiene un verdadero equipazo. Y ojo, que esto puede ser un futuro próximo el año que viene en París, ¿eh? Ojo al dato. ¿Saben que hoy conversando con otros periodistas, llegamos a una conclusión de algo que es muy, muy real y que uno a veces no se detiene a pensar, y que es que Estados Unidos juega todos los años? Porque sí, juega la claro, Argentina. Claro, es verdad. Sí, es verdad, eso es verdad. Esta modalidad y ya saben de estrategias y demás. En cambio, nosotros al jugar cada dos años no tenemos todavía esa pericia que tienen ellos en lo que respecta a armar estrategias de juego, a armar parejas, a tomar decisiones rápidas, on the go. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero también es verdad que Estados Unidos siempre ha sido muy individual, a pesar de que juegue todos los años, y Europa juega mucho más unida. Así se ha demostrado en estos últimos 8 años, se puede decir. Aunque el año pasado perdimos en Hasseltine, pero fíjate los dos anteriores, o los tres anteriores. Vamos a ver, desde Medaina fue tremendo lo que pasó allí en Chicago. Pero fíjate que siempre se ha hablado de la individualidad como equipo, entre comillas, de Estados Unidos. Por mucho que juegue cada año, por mucho que juegue President Cup Ryder, ¿eh? Ojo a igual, ese dato también. Igual yo te digo, para mí la individualidad venía de las generaciones pasadas. Estas generaciones viven conviviendo y haciendo muchas actividades fuera de golf juntos. Vos tenés un Jordan Spieth que es íntimo amigo de Justin Thomas, y que sí. Salen con las novias y con Ricky Fowler y salen a andar sí, en la... Sí, eso es diferente, sí, sí. Entonces, han logrado un nivel de camaradería que no lo tenían otras generaciones del golf. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí, y me gustó mucho la pareja anoche de Reed, ¿vale? Los dos tejanos, cómo jugaron, la verdad, que sí, una pasada. ¿Spieth y Reed? Sí, sí, Jordan Spieth bueno, y Reed. Es un
una pareja fuerte, sólida ya en la Ryder y esos tragos, y era obvio que iba a ser muy, muy... Sí, difícil. Sí, sí. Y creo que le erró Nick Price en el elegir a dos novatos que no tenían experiencia, Siwoo Kim y Emi Grillo, que tuvieron que jugar contra la pareja más fuerte, diría yo, que tiene el equipo estadounidense. Claro. Entonces, por más Vegas se arrugó. Sí, bueno, primero enhorabuena, hay un jugador colombiano, Nuestros equipos, el equipo internacional no está sabiendo cerrar los matches. ¿Y qué pasa? Y los equipos estadounidenses nos vienen, cuando nos ganan con muchísima ventaja. Correcto. Entonces, y los que tienen casi perdidos, los partidos que tienen casi perdidos, logran robarnos el medio punto en los últimos hoyos. Entonces ahí están haciendo la gran diferencia. Correcto. Ellos, los que nos ganan a 3-4 arriba. Y los que vienen perdiendo los logran remontar y nos terminan robando medio punto. Oye, ¿cómo está el tanteo? Que a mí me han cambiado la fibra, me han cambiado la televisión, ahora esto funciona, pero no me han puesto todavía el canal de golf. ¿Me podéis decir cómo van? 7-2. 7-2, ¿eh? Ahora, hasta el momento que me conecté, íbamos 2 puntos contra 6. O sea, estábamos medio en torno. Y con 2 partidos complicados abajo. Ahora, no sé, realmente estoy mirando 7, la tele. 7-2, dice la página. Sí, 7-2. Y en el 7-2. Y yo la verdad es que aprovecho la ocasión porque tengo que pedir disculpas, sobre todo a los argentinos, porque esta semana, cuando tuvimos el programa pasado en Golf, Sport and Golf, el lunes pasado, dije que no estaba Emiliano Grillo, pero porque no seguí leyendo. Y a mí me extrañó muchísimo que no estuviera Emiliano. De hecho, lo comentamos. Fíjate, sí, lo comentamos. Rafael. Oye, y una cosa, Vegas es venezolano, no es colombiano, ¿eh? No es colombiano, es venezolano, efectivamente. Así que no es que ya que te quiera dar por saco, sino simplemente... No, para nada. Jonathan Vega es venezolano, sí, efectivamente, pero que... Esta conexión de Nick Price, del capitán de último momento. Fue los últimos 2 choices que tuvieron... Exacto, pero... Exacto, pero debo de felicitar en este caso a 2 hispanos, nunca mejor dicho, de estar ahí, ¿vale? Porque nosotros presumimos los españoles cuando está Sergio García, cuando está Rafa Cabrera o cuando está Miguel Ángel Jiménez o el año que viene John Rahm, pero tener en un equipo internacional a 2 grandes jugadores como Emiliano Grillo, Jonathan Vegas, representando a la América del Sur, nunca mejor dicho, pues para mí es todo un honor. ¿Qué quieres que te diga? Es la primera vez en la historia de la Presidents Cup que hay 2 latinos jugando. Exactamente. Vegas está jugando muy bien y Grillo también. Tenemos un compañero que no lo hemos dejado hablar. Sí, Octavio no habla, solo escucha lo que va a decir ahora, Dios mío. Dos cuestiones. ¿Cómo está viendo, a Tiger como vicecapitán? Muy buena. Bueno, Tiger, la verdad que estuvo interesante escucharlo porque... pasa algo loco, ¿no? Cuando viene Tiger, como que el resto del mundo pareciera que quiera. Entonces vamos a la sala de conferencias y se sienta todo el equipo americano, los asistentes, digamos, más el capitán. Son 5 personas ahí adelante y todas las preguntas, más todo el equipo internacional, todas las preguntas eran para Tiger. Ajá. Es terrible, porque vos estás teniendo figuras increíbles adelante, tenés un Ogilvy, tenés a Nick Price, tenés del otro lado un montón de jugadores, Davis Love tercero, hay un montón, y toda la sala de prensa solo le pregunta a Tiger Woods y los otros estamos ahí pintados. Sí, bueno, pero es que eso va a ser la imagen de Tiger de por vida, vamos a ver, hay que reconocer que fue el mejor jugador del mundo durante muchísimos años, y eso no se lo va a quitar nadie. No, ni que hablar. Pero mira, se le ve cómodo con el equipo. La parte de tercer. Se lo ve con una novia muy chiquita, muy flaquita, morochita por ahí. Pero nada, en verdad se lo ve bien. Siempre sigue a la pareja de Reed y Spieth. Siempre está con ellos. Se ve que cada vez se puso fija una pareja y siempre está con ellos. Al menos ayer y hoy caminó con ellos toda la cancha. Los potentes con el rey. Los potentes. Los potentes con el rey. Oye. Otra cuestión. ¿Los jugadores de la President Cup, para los que nos oyen, cobran? A diferencia de los de la... Ryder. De la Ryder, que no cobran.
¿Sí qué? ¿Sí cobran? No, no, sí. No, nadie cobra. Incluso hicieron algo que es genial y que todavía no se dio a conocer. Bueno, lo dijo Nick Price en la conferencia. Los del equipo internacional decidieron donar dinero para lo ocasionado en el huracán Irma, porque 6 de los 12 jugadores del equipo internacional viven en la Florida. Entonces les pareció que justamente tener la posibilidad de que Estados Unidos les abra las puertas para poder vivir en el país de ellos, era una buena ocasión para agradecerles de esa manera, donando dinero para el huracán, los afectados por el huracán Irma. Así que en total creo que juntaron $80,000 entre todos, y producto de que el equipo internacional hizo eso, Steve Stricker en la conferencia de prensa dijo que iba a hacer lo mismo y solicitarle a los americanos que pusieran dinero para también donar para los afectados por el huracán. Curioso que no haya la verdad. Una muy buena iniciativa que partió del equipo internacional. Oye, darme un minuto. Vamos a ir, nada, 3 minutitos a unos consejos, pero volvemos ya mismo, ¿eh? No os vayáis. Ya estamos aquí de vuelta. Chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del 7º circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista.
la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de nuevo. Han sido muy interesantes. Gracias por haberlos oído. Nosotros también lo hemos estado haciendo y de hecho no hemos coordinado de qué íbamos a hablar ahora, porque es la primera vez que estamos cinco personas y esto necesita un orden. Pero bueno, yo, como es mujer y además es la que está allí, yo creo que empiece Karine contándonos. Ha habido preguntas aquí como qué ha pasado con Donald Trump, cuándo viene, cómo está el resultado, 8-2, qué tenemos por delante en los próximos días. Cosas interesantes fueron que en realidad todos los jugadores se sintieron muy honrados de tener en el primer tiro de comenzar la Presidents Cup a tres expresidentes de Estados Unidos. Pues sí. Estaba Barack Obama, Bush y ¿quién me está faltando? Bill Clinton, exactamente. Incluso contaron que Bill Clinton la noche anterior a dar comienzo a la Presidents estuvo cenando con los jugadores, con los dos equipos, con el Internacional y el Estado. No, se dice que Bill Clinton, aparte de una serie de cosas en el despacho Oval, también pateaba. Hay una foto. Tiene una charla que parece que muy motivacional y muy, muy, muy buena. Dice que les habló del 11 de septiembre, de toda la situación de Estados Unidos, de lo importante que es internacionalizarse y abrir las puertas a recibir a jugadores del exterior como están recibiendo en esta Presidents Cup. Y parece que fue sumamente interesante cenar con él, que los jugadores quedaron todos maravillados. Y Ricky Fowler, ponele, en la conferencia de prensa ayer, decía que realmente se sintió nervioso al momento de pegar su tiro, porque que un presidente estuviera presente ya le ha sucedido, pero tener a tres presidentes ahí adelante, qué maravilla. La verdad que ponía bastante presión. Hay un selfie de Phil Mickelson con los tres presidentes, que ha dado la vuelta. Ha dado la vuelta al mundo, porque en Twitter no ha parado, Tal cual, me imagino. Mira, Karina, otra pregunta que quizás en rueda de prensa, no sé si se habrá dicho, ¿qué posibilidades o cuántos periodistas hay sudamericanos y qué posibilidades, si se ha planteado en rueda de prensa, de que la President Cup vaya a algún país sudamericano? No la veo. La próxima va a ser en Melbourne, Australia. Yo qué sé, acá hay prensa latina, hay bastantes. La única posibilidad que le veo es que sea en México. Vale. En México le puedo ver una posibilidad porque Golf Channel se está poniendo muy firme en México. Uh-huh. Y bueno, acá vino gente de la prensa del PGA Tour Latinoamérica. Está Gregory Villalobos. Y hemos estado hablando con él y bueno, quizás México, que tiene tres torneos importantes, pudiera ser una opción, pero en el corto plazo no la veo realmente. ¿No la ves, no? No, en el corto plazo, lamentablemente. Oye, ¿cuál es la edición de la President Cup? El próximo venue es Melbourne y después vuelve a Estados Unidos, o sea que de acá a dos años ya seguro que no. ¿De qué número de orden de edición tiene esta President Cup? Que no lo sé. 12. O sea que estamos hablando de una no tan joven. Por eso, 4 años tenemos ya, ¿no? Porque dentro de 2 años va a ser en Melbourne, Australia, y dentro de 2 vuelve a Estados Unidos. Sí, o sea sí. Que ya seguro que por 4 años. No va a venir a la Claro, América. Claro.
Bueno, aprovecharla, la que tenéis ahí, pero también podéis comentar entre vosotros. Yo es que no lo he visto, no, lo he confesado. Lo que no dijimos es que, bueno, sí se comenta que va a venir Donald Trump el domingo a entregar, como siempre, el presidente tiene que entregar el premio, la Copa Presidents. Así que suponemos que sí va a estar, llegará en su maravilloso helicóptero, porque el tráfico es caótico. Como siempre en Nueva York, manejar por acá es terrible. Yo el primer día voy viniendo de JFK, puse 2 horas para llegar acá, así que imagínense. 2 horas te queremos costó. Queremos esa foto, Karina. Si hay foto del presidente Trump, ahí queremos esa foto para publicarla. Ojalá pudiera robarle una nota como hice alguna otra vez. Pero sí, tú tienes. Ahora como presidente. Tú tienes más de una robada, ¿verdad? Sí, ya le robé 2 notas a Donald Trump, pero va a estar complicado, me parece, está bueno. Y él está involucrado, él está afectado porque sus propiedades que hayan tenido... Claro. La revista Soy Golfista número 73 sí. Publica una fotografía, un montaje de las 2 fotografías, un antes y después, de la sede principal de uno de los campos a los que pertenece Donald Trump. Y hace un montaje antes y después, está inundada completamente la sede principal, el agua la tiene en el techo. Yeah. O sea, si eso no es un daño, es un... Sí, un horror. Bueno. Terrible. Lo que pasa es que quizás sean de los campos que mejor preparados estén para soportar el agua, sí, la inundación. Sí, puede ser. Yo tenía igual mis dudas de que viniera Donald Trump por el tema de que no está con mucha felicidad ni amistad con el PGA Tour desde que le sacaron su torneo justamente por... Es verdad, lo llevaron a México. Claro, no solo tiene problemas con el PGA Tour, también tiene problemas con jugadores de baloncesto. PGA Tour quien organiza sí. Este torneo. Pero bueno, veremos. Todos dicen que va a venir el domingo. Bueno, vamos a ver. Una cosita, a ver qué les parece, compañeros. Estaba viendo los resultados de hace 2 años donde se jugó en Corea. Recuerden que se jugó en Corea y fue un campazo. La verdad, me acuerdo de aquel campo perfectamente. Además, era un diseño de Jack Nicklaus, ¿vale? ¿Y ustedes se acuerdan cómo quedó esa President Cup? Ganó por 1 punto solo Estados Unidos. Se quedó 14.5 a 15.5 para el equipo, en este caso foráneo, el equipo norteamericano. Fíjate que ha empezado muy fuerte este año, ha empezado muy fuerte con ese 8-2 en esta, se puede decir, primera jornada, ¿no? Sí, a mí, o sea, sin duda lo que somos buenos es en los singles. Cada vez que hemos tenido los match play individuales, nos ha ido bien al equipo internacional. Pero correcto. Lo que es que necesitamos... juntar más puntos antes, porque después, sí. Por más que corramos, no llegamos. No se llega, exactamente. Ese es el gran problema. ¿Estás convencida que perdimos ya? No. Y yo me jugaría a decir que sí. Me ¿sí? Porque mi corazón se niega a aceptarlo, pero bueno. Bueno, queda mañana, ¿no? Queda mañana. Queda mañana, que son 8 puntos los que se juegan. Claro. Podría ser. Hambre de querer ganarla. Pero no, bueno, a ver, te recuerdo el milagro de Medaina. ¿Quién iba a dar? No, ¿quién iba a apostar por Europa en esa última jornada? Nadie. Pero en realidad eso me hace acordar más o menos a Uruguay, que siempre dice que como ganamos la Copa Mundial de Golf, de Fútbol del 30 y del 50, tenemos chance de volver a salir campeones mundiales. ¿Y por qué no? Medaina ya quedó en el pasado. No es cuestión de eso. Yo creo que efectivamente es un equipo, el equipo americano es un equipo muy fuerte. Pero también es verdad, y es importante el detalle que dijo el otro día Octavio en el programa Score and Golf, que el equipo internacional es un equipo PGA, es un equipo PGA. Sí, obvio. Sí, todos los miembros. Y eso hay que decirlo con la boca bien grande, porque tal vez el único jugador que yo diga, oye, pues, que no está en el PGA, que yo sepa, ¿vale? Sí. A Iván Lahiri, nada más. Nadie más. Pero ¿cuántas nacionalidades hay? ¿Cuántas nacionalidades hay? ¿Sabes que no lo calculé, pero... Indio, porque tenemos 3 australianos. Inglés, venezolano. 6 o 7. Aquí, por ejemplo, Hideki Matsuyama, estamos hablando de Japón.
Australia está Jason Day y Adam Scott, y Sudáfrica y Mac Lixman, pero después tenemos de Sudáfrica una buena colección, nunca mejor dicho, lo hizo Weissan. Habrá 6 o 7 máximo. Exactamente. Sudáfrica tal vez es el país con mayor representación. Aportan más, efectivamente. Sí, 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 porque estamos hablando de Luis Schweizer, Carl Schwarzel, Leisman. Bueno, para mañana tenemos 8 puntos, pocas esperanzas. ¿Qué más tenemos para mañana? Porque las personas lo van a ver mañana. Sí, eso hay un gran madrugón, Mariano, porque van a comenzar a las 7 de la mañana, así que, bueno, otra de las cosas que se dice es que seguramente Phil Mickelson no esté en la mañana, porque va a significar que se levanten a las 5 de la mañana. Para llegar. Porque, claro, tienen que venir desde Manhattan en ferry y allí después tirar pelotas en el driving range, que les prenderán luces, porque acá amanece tipo 7 menos 10, o sea, 10 minutos antes del horario de salida, o sea que en el driving range va a estar a oscuras tirando pelotas para entrar en calor, y suponemos de que todo ese sacrificio va a hacer que en realidad Phil Mickelson lo pongan a jugar en la tarde y no temprano, porque es el más mayor, digamos, de todos. Oye, ¿y tú a qué hora tienes que estar ahí? ¿A las 7 de la mañana también? A las 7 es la primera salida, 7:02, pide el 1. Va a estar emocionante, así que a mí también me toca madrugón. ¿Dónde te estás quedando? ¿En Manhattan también? Me estoy quedando aquí en Jersey City. Ah, muy bien. Bueno, por lo menos está más cerca. Entonces no te quejes, entonces vas a madrugar un poquito más tarde. Un poquitito más tarde, digamos que capaz que pongo el despertador a las 6 para llegar acá a 6:30, desayunar algo y correr al tiempo. Octavio, se te está oyendo mal, Karina yo creo que te oye mal, pero lánzale alguna de esas preguntas tuyas tan extraordinarias y tan adecuadas, ¿eh? Mira, ¿qué tienen pensado para la clausura? ¿Algo especial aparte del presidente? No, sabes que esa es otra gran diferencia que tiene con la Ryder Cup. La Ryder Cup es majestuoso lo que organizan, es un escenario increíble que parece un concierto de rock más o menos, y además a las esposas, por ejemplo, les dan peluquería, masaje, de todo durante toda la semana. Acá son muchos más austeros, si se quiere, por decirlo de alguna manera. La verdad es que todavía no se sabe nada, no han dicho nada, no hay ningún escenario armado, no hubo ceremonia de apertura más que el mostrar la copa y, bueno, mostrar que estaban los presidentes allí y unas palabras, pero no hubo nada muy protocolar como se organiza en la Ryder Cup. Entonces, ¿y la asistencia mejoró en el día de hoy? La asistencia mejoró en el día de hoy con respecto a ayer, igual todavía nada, se puede caminar perfectamente y se puede ver a los jugadores en todos los hoyos. En la Ryder Cup no había chances de ver a los jugadores, ni siquiera nosotros como prensa, porque realmente son tantas hordas de gente que ves por todos lados. No puedes. Acá claro. No accedes a verlos. Acá no, acá podés colarte en cualquier hoyo, ves todo perfecto. Suponen que mañana, porque claro, el nivel de tickets también era... ¿Escuchan? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Van ahora al Media Center. Bueno, la cosa es que en realidad acá el tema de la gente estábamos. Suponen que mañana sábado sí va a haber más gente, porque al ser doble jornada... la gente justifica más pagar un ticket. El ticket está en $250. Es una fortuna. Entonces, ¿sí? Bueno, $250 para ver a 10 jugadores no es lo mismo que cualquier torneo normal, que uno puede llegar a ver los 70 jugadores que claro. Están en la cancha claro. O más. Entonces, supongo que ahora, sábado, que la gente no trabaja y que hay jornada doble, sí se va a llenar. Prácticamente toda la recaudación se destina a benéfico, ¿no? Sí, casi toda. Dame un segundo, me voy a colar un segundo para recordaros que Karina se tiene que ir, no sé si aguantará 8 minutitos, 10 minutitos más, pero vamos a cortar aquí por un momento brevísimo como el de antes, para unos consejos. Yo siempre breve, sí. Pero además, breve y bueno. Pero a ver si conseguimos que no se vaya. Ahora, mientras que vemos los consejos, se lo comentamos, ¿vale? Volvemos ya, gracias, chao, chao, chao. Chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que
que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en 3 minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés, y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Estábamos hablando entre nosotros mientras que oíamos los consejos. No olviden ese torneo que tenemos el 15, 16 y 17 en el balneario de Mondariz. Estábamos hablando de qué le falta a la President Cup para ser la Ryder Cup. Que el vestuario estaba bien, pero que había descoordinación en algunas partes de la ropa. Comentar, que estabais todos muy lanzados con eso. Sí, bueno,
Estábamos diciendo de que estaban súper bien vestidos y va de la mano de la marca que es la auspiciante de esta Presence Cup, que es Lacoste, ¿no? Claro. Lacoste es una marca sumamente claro. sofisticada. De ahí los diseños. Pero el gran tema es que no les han dado zapatos de golf, que en realidad en la Ryder los visten de pies a cabeza, enteros, uh-huh. hasta las medias. Y todos exactamente iguales. ¿Tienen un torneo o no? Y tienen una copa. No, bueno, eso... Es un panorama, vamos a decirlo así, es un panorama para todas las marcas. Yo me acuerdo que incluso en la Ryder que han habido marcas muy importantes que apuestan, que pagan y eso se trabaja desde 2 años antes porque es el mismo capitán el que decide los colores y que decide todo esto. Yo me acuerdo cuando Chema Olazábal fue capitán en Chicago, puso... El planchado de los pantalones. Sí, el sí, color. Sí, es perfecto. Yo me acuerdo que Chema incluso puso de homenaje a Severiano Ballesteros el último día. Bueno, pues ahí está la marca apostando, ¿no? Un blanco y un azul tan sencillo, pero niquelado, sí. perfecto. Sí, sí, sí. El blanco de la camiseta de ayer del equipo bueno, del resto del mundo es perfecto. Sí. Perfecto. Es como que la UFA es mucho más exigente. O sea, de hecho... Te llaman. Sí, como que les obligan, realmente les obligan a vestirse bajo la etiqueta a las esposas también. Acá sí, no, claro. acá como que todos más flexibles. Las esposas hay algunas con pantalón rojo, otras azul, otras... O sea, cada una como que les dieron la indumentaria y no se coordinan para vestirse. Curioso. La Ryder, eso es sumamente estricto y lo respetan todos a rajatabla. Mucho más espectáculo, está claro, la Ryder, y mucha mayor sí. coordinación y bueno, y una claro. tradición que no tiene y todavía. Yo creo que la viven distinto los jugadores. Acá los americanos no están festejando, los jugadores no están festejando como festejan allá la Ryder. O sea, un Patrick Reed... me diría Emiliano en una nota que le hice previo a empezar, le dije, ¿vas a festejar como festeja Patrick Reed? Y me dice, no, me parece un payaso como festeja Patrick Reed. Que es cierto, es exagerado, ¿no? Es como demasiado efusivo, producto de que en realidad hay un público muy efusivo. Acá como que festejan, pero no es un festejo de locos y baboseándole en la cara al otro. Claro. Se nos cayó Rodrigo. Sí, Rodrigo ha caído. Sí. Exacto. Mira, exacto. ¿Y el tema del voluntariado se parece algo a la Ryder o sigue la misma línea? También, no, está como, mira, yo lo que veo es, para hacer un torneo del PGA Tour que siempre son extremadamente estresados, es como que es un evento que para ellos tiene cero estrés, entonces te dejan usar el celular. Todo el mundo está con el celular sacando fotos todo el tiempo. No se preocupan tanto de si estás inside the ropes o outside the ropes. A nosotros la prensa nos deja acceder mucho más fácil a los jugadores para hacerles notas. Es como un evento mucho más easy going de lo que suelen ser los eventos del PGA Tour, que siempre están estresados, que no te dejan ni acercarte a los jugadores, que tenés que tratar de ganarte tu lugar como prensa para poder robar una nota. Esto es como mucho más distendido, es mucho más fácil acceder a los jugadores y demás, incluso a los capitanes, a todos. Correcto. Pero a la vez eso hace que se note que hay desorganización en ciertos aspectos. Tampoco se cumplen a rajatabla los horarios en los que van a venir a hacer las notas al salón de prensa. O sea, es como todo un poco más desorganizado de lo que suele ser. Y la Ryder Cup es sumamente restrictivo en eso. Ellos respetan a rajatabla. Además, no existe que a la UFA en la Ryder Cup algún jugador diga no tengo ganas de dar nota, acá sucedió. En cambio, allá no, allá, digo, si tal... Obligados, están, claro. Van a tal hora, están todos citados ahí, tienen que dar las notas y bancarse, aunque estén cansados, aunque suceda lo que suceda. Eso desmerece un poco el torneo, sí. Sí, ni que hablar. La disciplina que le va a costar a la Presence Cup ganarse el lugar que ya tiene la Ryder. Exactamente. Si no, empiezan a cambiar estos aspectos. Exacto. Pues hablando de la Ryder, un dato, a mí me encantan los datos. Soy una persona curiosa de datos y de estadísticas y demás, ¿no? Me encanta. Entonces, solo debo de añadir que viendo las estadísticas, viendo datos, ¿vale? Recuerden que en el 2014... que ganó Europa, se jugó en Glen Eagles, en tierras británicas. Vale, pues, ¿qué les
¿Qué les parecería si les digo, les comento, que la Ryder no se va a jugar hasta el 2026 en tierras británicas? ¿Y eso cómo lo sabes? Porque el año pasado en Hasseltine, el año que viene en Versalles, en el París. Golf Nacional en París, volverá a Estados Unidos en el 2020 en Wisconsin. Luego Italia. En el 2022 en el Marco Simone Golf and Country en Montecielio, en Roma, creo que es. Y en el 2024 se va a jugar en Nueva York. Buen dato. Me gustan los datos. No va a volver hasta, fíjate, casi 12 años, y no se sabe en el 2026 a dónde va, porque estoy seguro que España va a apostar para que en el 2026... Tenemos que tener otra Ryder, sí. Sí, sí. Y ya la última, otro dato, ayer se cumplió, día 28 de septiembre, los 20 años de Valderrama. De Valderrama. La primera vez que salía la Ryder Cup de las Islas Británicas. Efectivamente, capitaneado con el gran Severiano Ballesteros. Qué divino. Os ganamos por un punto, 14 y medio, 13 y medio. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos los cinco en Le Golf Nacional el año que viene. Eso es lo que voy a decir yo, efectivamente. A mí me encantaría, o sea, que estuviéramos los cinco allí el año que viene. Sería genial, ¿verdad? Aparte de que nos íbamos a tomar unas cervezas maravillosas y vamos a pasar unos programas de maravilla también, ¿eh? Pues yo si puedo voy. Si hay, por ejemplo, patrocinio y que vayamos para allá, yo encantado porque yo voy. Pídelo, estamos pidiéndolo aquí. Estos programas están para eso. ¿Quién me paga para ir para allá? Y hacer la mejor retransmisión youtuber de la Ryder en la historia. Para... Otra cosa, Karina, otro detalle un poco de revista del corazón. Espera, Octavio, una cosa, que es que a mí me gusta decirte esto. Quedan 2 minutos, venga. Las carpas de hospitality, ya que las entradas son tan caras, también suelen ser caras. ¿Cuántos restaurantes hay? ¿Las qué, perdón? Las carpas de hospitality, restaurante, restauración, todo ese tipo de cosas. Sí. Sí, todo es carísimo. O sea, está claro. Nos vamos a ver en Francia el año que viene, pues me compras la camiseta y te la pago el año que viene. No, por ejemplo, conoce una remera, una camiseta, como le dicen ustedes, está a unos $60. Para empezar. Una remera. ¿60? ¿Unos 60 dólares? Sí, un gorro está a $25 de la Present, la banderita sale 30, pero eso es más o menos los precios de todos los torneos del PGA. Sí, pero bueno, eso es una buena marca, como Tailes, como Pink, te puedes encontrar polos, como decimos aquí, claro, no camisetas, sí, como palo, mismo marca, precio. No, ojo, la cosa es mucho más caro. Yo me quiero comprar una campera, por ejemplo, divina que hay, pero sale $250. Claro, ya te has fijado en lo más caro. Ganas. Oye, una cosa que quería preguntarte. ¿Te han dado, como el año pasado en la Ryder, una mochila de polo llena de cositas y regalos? Aquí no dan nada, ¿verdad? Acá yo me ilusioné porque cuando veníamos en el auto... ¡La cosa! Con una mochila que decía Presidents y dije, seguro nos dan una mochila. No, pero la cosa se la jugó y nos dio un gorrito de la cosa que dice Presidents Cup y con el cocodrilito al lado. Pero hubo algo positivo. Uno de los main sponsors fue Rolex y organizó un torneo de golf para la prensa. Y Rolex sí nos regaló una toallita, bolsita, pelotas, unos bolsitos. Miren, acá les muestro un bolsito. Ahí vas con el bolsito de Rolex. Y vino de Rolex. Después nos organizó, obviamente, obviamente Caddy con el carrito de golf, con todo. Nos alquiló palos, todo eso gratuito. O sea que eso fue sumamente productivo. Qué bueno. Fue lindo. Y Alfa Romeo y Citibank, ¿no tuvo un detalle con ustedes? Nada, no, ni Alfa Romeo ni Citibank, nada. Están secos, Octavio. A la prensa la verdad que es difícil que nos regalen. Fue genial lo de la Ryder y eso es tradición, así que voy a tener la mía del Le Golf Nacional el año que viene. Claro que sí. Trivian, pues a estudiar francés.
No. Sí, obvio. Je t'aime, París. Nos veremos, si Dios quiere, los cinco en París el año que viene. Pero hoy ya no nos vamos a seguir viendo porque a Karina debe quedar medio punto de batería y se va a caer de un momento a otro. Despedirme, si no. Sí, despídete, despidámonos todos, si os parece. Venga, pásalo bien, chao. Que te queda. Un placer. Disfrútalo. Si quieren, hacemos el feedback la semana que viene de cómo terminamos. Muy buena idea. Emplazados quedamos. Muy buena idea. Fantástico. Cuidaros, cuidaros. No. Hasta el próximo programa. Chao, 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 chao. 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 Esperar que ya salí, no lo conseguía. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del 7º circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustaelgolfengalicia.es. Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Te acompañamos 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es, así como coachinggolf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces Ludificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiguan. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar?
Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.